Y acá seguimos con esta cobertura periodística desde el Cosquín Rock 2017. Por otra vuelta. Última jornada en compañía de amigos de la casa. Martín de Ojos Locos, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo andás, querido? Bien, acá, pasándola, último día. Te vimos el primero. Nos vimos también. Nos vimos el primero, fecha donde estuvieron y haciendo algunas cuestiones. Nos vimos el segundo, nos vimos en el día hoy. Contame un poquitito cómo fue la tocada que tuvieron acá en este marco impactante. Y la verdad que estuvo bueno. Estuvo bueno porque, si bien vinimos un horario temprano... ¿Qué hora era? Creo que salimos a las 17, una cosa así. ¿Con sol? ¿Aún con sol? Sí, pero estaba nublado, viste que el primer día estuvo nublado, estábamos todos ahí un poco viendo a ver qué pasaba con la lluvia. Por suerte la zafamos. Aguantó. Y no, la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno. Ah, igual este marco es difícil que las cosas salgan muy mal. La verdad es que hay una convocatoria importante, una gran cantidad de gente, con que se te arrimen algunos, ya... Exacto, ya aparte veíamos, estábamos tocando y veíamos que, viste, del fondo, cuando entran corriendo... Iban viniendo. Así que estuvo bueno. La ¿qué tocaron? Hicimos 9 temas. Ahí va. Y de los 9 temas metimos 2 nuevos, que son del próximo disco, que los venimos tocando igual ya hace un par de shows. Material que vienen, sí, mostrando. Que son un par de temas que los empezamos como a sacar de adelanto el disco. Ahí va. Y dijimos, bueno, vamos a testearlo acá. Viste que en un recital tuyo propio es como que más fácil presentar algo nuevo. Está claro. Y entonces acá dije, bueno, vamos a sacarlo y vemos a ver qué pasa. Es una jugada, porque como bien decís, en un recital propio la gente está acostumbrada a escucharte, conoce todos tus temas, por lo cual en un festival quizás conoce el clásico, conoce algún corte de difusión, en fin, es más híbrida la cantidad de gente que... Sí, sí, de hecho, un poco lo que hablábamos con los chicos era... de que siempre está la gente que acá que conoce la banda, pero también tenés todo, hay como un segundo anillo de gente a los costados, ¿o viste? Claro. O por el fondo, que la gente está mirando, está prestando atención. Entonces siempre nos parece bueno como también darle bola a eso, ¿no? Decir, bueno, vamos, para el que ya nos conoce acá, a nosotros nos ha servido mucho el Cosquín porque nos abrió el interior del país de una manera grosa. Han estado girando últimamente también. Sí. Y han mostrado su arte por ahí. Volvamos al nuevo material este que están presentando. ¿En qué etapa están? ¿Ya están avanzaditos o...? Mirá, el disco lo terminamos de masterizar. Ah, ya está. Esta semana. Ya está... ¿Dónde grabaron? Grabamos en Romaphonic. Mirá qué rico. Ok. Y ahora lo terminamos de masterizar Zipperman, Mario Zipperman. Bien. Ahí en el Loto Azul. Bien. Lo mandamos a masterizar a él. Y ya las cajitas están en la imprenta. Está toda la máquina andando. Y el disquito debe estar en alguna máquina también. Así que sale a la venta a la calle el 7 de abril. El 7 de abril va a estar ahí en la venta oficial de este nuevo disco que se llama... Tocando Mañana. Tocando Mañana de Ojos Locos. Vas a tener que dar uno, ¿eh? Así que en breve hablamos por ese tema. Le mandaremos el material, como siempre. Así sea. Che, bueno, y la banda entonces, una vez que sacan este material, gira presentaciones y ahora y tenemos una fecha que es antes de la salida del disco. Ahí va. Que es el... Vamos a pasar al chivo. Meta. 18 de marzo en Teatro Grayson, en Monte Grande. Bien. Después sale el disco y ahí con la salida del disco arrancamos haciendo San Juan, Mendoza en abril, Rosario y Córdoba en mayo. Mira qué lindo. En junio venimos a Capital, a Teatro Flores. Después hacemos como una mini gira todo por el conurbano. Hacemos oeste, noroeste, oeste, sur. Algunas provincias del interior y, digamos, una presentación un poquito más grande para fin de año, que estamos viendo todavía a dónde nos lleva toda esta... Toda esta gran movida. Y toda la información para aquellos que quieran saber un poquito más sobre esta gran banda, lo pueden ver ahí en Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Sí, están todos lados. En donde ponen Ojos Locos y contarán con toda la data para poder ir a verlos. Como siempre, te agradezco la gentileza para con nosotros. Gracias. Bueno, tenemos que volver a hacer la tocata esa que habíamos ido a hacer una vez en vivo. Pero cuando ustedes dispongan, caballero. Mira, el otro día estaba... Bueno, podemos seguir a divagar un poco, che, ¿no? Bueno. Métale, que estamos muy cómodos. El otro día, haga con este bello atardecer. Ajá. El otro día me habían pedido unas fotos y... Me pasaron un disco, le digo, pasame un disco, tenemos nosotros con material que quiero ver, a ver alguna foto. Y encontré la carpeta, decía, otra vuelta,
Y hay una foto muy particular y muy divertida, inclusive de unos amigos nuestros que habían ido ahí a ese programa y nos sacamos una foto todos juntos. Estaban todos juntos. Te quiero decir que estábamos más jóvenes. Ha pasado un rato. Por eso. Ese fue hace 4, 3, 5. Y yo te diría que ya 4 estoy mareadón, años. ¿Eh? Ah, ya estoy mareadón. 4 años más. 4 años por lo menos. Así que la mía. No fue lo primero que hicimos, pero esa fue la tocada. Dije, pero estábamos jóvenes, así que algún día tenemos que repetir. Todos cumplimos años, mi querido Martín. Es uno de los lugares comunes en estas charlas que venimos hablando con mucha gente, que en los festivales, viste, te la encontrás después de un año y te dice, te veo mejor, te veo peor. Es como, se puede decir que es como el termómetro esto. Te marca cómo terminaste el año o cómo vas a empezarlo. Tal cual. Te agradezco muchísimo nuevamente. No, gracias a vos. Y quedamos en contacto como siempre. Y muchas gracias. Te agradezco. Dale, gracias a ustedes, Mona. Nos vemos. Esta es la entrevista con la gente de Ojos Locos, esta cobertura periodística del Cosquín Rock 2017, por otra vuelta, clávese nomás, y ahí estamos, mirá qué facha.